Hola, ¿sí se oye? Sí se oye. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Tenemos hoy ya la última charla del día con David Griso, que te agradecemos mucho tu presencia y tu participación en la Photo Week de este año. La charla la vehicula o la hace posible Sony. Ahora primero Javier Garcés os hablará un poco de la última novedad de Sony y luego ya introducirá a David. Yo, como hay dos charlas, intento ser súper rápido. Os recuerdo eso, que hay un sorteo que se va a hacer durante esta charla y que una de las personas que estáis aquí presentes se va a llevar una entrada integral para el Photoforum Fest, ¿vale? Que es lo que hacemos en la feria de muestras aquí en Barcelona. Y también os presento a mi compañero Eddie, que si luego tenéis cualquier tipo de duda técnica de las promociones que hay, de lo que sea, pues eres de la sección profesional de Casanova y os atenderá encantado. Y nada, muchas gracias. No, no os quito más tiempo, así No ya pasa nada. podéis. Gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, pues esto no iba a estar aquí. No. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿No? Hola, hola. Sí, ¿no? Sí. Número dos. Pues decía que esta charla no venía aquí, pero Sony hizo un lanzamiento secreto y por sorpresa la semana pasada y anunciamos un pepinazo de cámara, un objetivo, actualización de firmware. Entonces, os traigo aquí, voy a intentar ir rápido, pero os traigo unas cuantas pinceladas sobre esta novedad. Esta cámara es la primera cámara de fotos con un sensor full frame apilado y con un tipo de sensor de global shutter. ¿Qué es el global shutter? Pues el global shutter que monta la Alpha 9-3 es un tipo de sensor. Vamos a hacer un poco de escuela. Es un sensor, en este caso, de 24,6 megas, que al final después quedarán en 24 de imagen, que es capaz de descargar de golpe toda la información. Y para esto vamos a compararlo con los sensores que conocemos, se conocen con el nombre de sensores rolling shutter. Los sensores rolling shutter descargan la información de arriba abajo como un barrido. ¿Qué pasa? Que cuando haces una fotografía o haces un vídeo, al principio de la captura, un objeto que está aquí aparece en esta posición, pero al final de la captura, si se ha desplazado o se ha desplazado la cámara, aparece en la otra esquina. Con lo cual, el efecto final bueno, pues que los objetos están distorsionados, deformados. En vídeo lo habréis visto cuando hay un paneo o los típicos vídeos que se hacen desde la ventanilla de un tren y los postes salen todos inclinados, etcétera, árboles, etcétera. Bueno, pues el global shutter acaba con todo esto. El global shutter no es nuevo. Nosotros tenemos 15 o 25 sensores global shutter ahora mismo que están funcionando en dispositivos de control de calidad, etcétera, etcétera, a nivel industrial. Y es un sensor que se ha utilizado mucho en industrial. Tenemos cuatro cámaras de broadcast también, de televisión, que también tienen sensores global shutter. Pero esta es la primera vez que se pone en una cámara de fotos, que está por supuesto también de vídeo, con un formato full frame. Es realmente complicado hacerlo, porque a nivel tecnológico hay ciertas cosas que tienes que superar para mantener unos niveles de calidad y funcionamiento óptimos. Lo primero que se nos viene, que nos dicen del Global Shutter es cero distorsión en foto y en vídeo. Ya no hace falta un obturador mecánico. Veremos qué ventajas trae, ¿no? Pero no tiene obturador mecánico y no se basa solamente en el apilado, que repito, este sensor también es apilado, además de tener Global Shutter, de ser Global Shutter. Y es que los sensores apilados reducen mucho esto, pero no son perfectos. El Alpha 1, el Alpha 9, el Alpha 9-2, nosotros, de hecho, el sensor apilado es un invento de Sony. Y lo montamos desde la Alpha 9, que es del año 2017, o sea que no es nada nuevo. Y en este caso, pues es perfecto, o sea, la falta de distorsión es perfecta. Por supuesto, a esta velocidad y esta cantidad de información que es capaz de soltar este sensor, necesita una potencia de cálculo muy grande y, como siempre,
nuestros procesadores Xeon ZXR, que en este caso son dobles, pues son los que nos permiten procesar esta información a tope. Tan a tope que es hasta 8 veces más potente que lo que encontramos en el Alpha 9-2. Que es potente. Dispara 120 fotos por segundo. Y no es un modo de disparo. O sea, cuando hablamos de 120 fotogramas por segundo, no es que tiene un modo especial que dispara 120 fotogramas por segundo, porque un modo especial que dispara 120 fotogramas por segundo, pues tienes compromisos como quizá falta de resolución, formato de archivo que es JPG o enfoque que no te enfoca. No, no. 120 es tan normal como tirar foto a foto, como tirar 10 fotos por segundo, como tirar 30 o 60. Es un modo más. Lo que pasa es que por defecto no viene porque le das al botón y no, te compras la cámara y ya está puesta a 120, no. Y está puesta en ráfaga como máximo a 60. Pero si no quieres, lo puedes cambiar. Podéis poner los modos que queráis y elegir lo que queráis. Esto te permite tener la foto, básicamente. Además, bueno, si os fijáis, 120 fotogramas por segundo, o sea, en un segundo 120 fotos, y el buffer es de 192 fotos. Es decir, que no llega, serían 240, no llega a los 2 segundos. Y aquí se ve para qué sirve. O sea, la gente cuando dice 120, pues parece que estén condenados a gastarse el sueldo en tarjeta de memoria, que también, ¿eh? Pero no sería eficiente. Y si hay una cosa que yo he notado cuando estuve en Turquía en este evento de presentación que pude tirar con la cámara, precisamente el flujo de trabajo es lo más importante. Y una cámara que dispare 120 fotos por segundo, te tira el chorro ahí a la tarjeta y después ya te apañarás tú con Photomechanic en decir esta y esta, no es el plan, no es el plan, no es para tirar así. Es para ayudarnos en ciertos momentos. Por supuesto, sin blackout, los sensores apilados ya te reducen el blackout o lo eliminan, pero aquí es todavía más natural, no hay que hacer ningún artífice. Y bueno, 120 cálculos por segundo quiere decir que la cámara siempre va a 120. Si tú tiras a 30 o si tiras a 60, quiere decir que en cada foto ha enfocado dos veces y ha medido la luz dos veces. Y si tiras a 30, cuatro veces por cada foto que tiras. Y a 120, pues una, lógicamente. Pero la cámara siempre va a tope, a toda castaña, a la hora de medir. ¿La precaptura? Pues la precaptura la activas o la desactivas y la regulas. La puedes poner, bueno, por ejemplo, un segundo de precaptura, que puedes ponerla a precaptura 10 fotos por segundo, si quieres, ¿eh? Pero lógicamente a 120 pues todavía es mejor, o a 60. Puedes poner un segundo de precaptura, que quiere decir que cuando tú disparas, coge un segundo atrás desde el momento que pulsas el disparador mientras estabas enfocando. Ahora, un segundo es una barbaridad. Un fotógrafo profesional de deportes pues solo necesita una precaptura de 0,3 segundos y te garantiza la foto. Yo que soy un patata, empecé con 0,4 y después la configuré a 0,3, pero yo soy un patata y me llevé fotos que ciertos, bueno, muchos fotógrafos olímpicos se van a su casa después de los juegos sin la foto. Porque es muy complicado y depende más de la suerte que de otra cosa. Un tirador, por ejemplo, o un arquero, cuando suelta la flecha y tú ves que hace así, la flecha sale. Pero esto lo hace cuando le da la gana. O sea, o te pones a disparar una ráfaga antes de que dispare, y se lo toman con mucha calma, por supuesto. Y en unos Juegos Olímpicos más todavía. Pueden estar ahí segundos y tú gastando fotos. Cuando tú oyes el sonido de tung o el disparo, pulsas el botón de disparo y sabes que la foto va a estar. De hecho, vas a tener alguna así. Vas a tener los dedos como salen, vas a tener la flecha como sale. Y yo lo hice con todas las ráfagas que tiré, todas las veces. Me llevé unas 8 fotos de la flecha saliendo del arco, de diferentes arqueros. Y descartando un montón. O sea, si yo puedo, es una barbaridad. Se puede regular, si eres muy bueno, muy bueno, muy bueno, hasta 0,005 segundos, que es un poco, le han puesto como de broma esto, ¿no? Porque esto es casi instantáneo, ¿no? Fotos como esta, aquí disparas, porque no lo has pillado en el momento que sale, tiramos hacia atrás y eliges la foto que te gusta. Justo la que necesitas, justo la que quieres. A la hora de trabajar con las ráfagas, estas 120 fotos por segundo, la cámara hace bloques de ráfagas. No te muestra, bueno, si quieres que te la muestre todas, te la muestra, pero sería poco eficiente. Si tú haces una ráfaga, a la velocidad que sea, te muestra el paquete de fotos con una de portada. Si pulsas OK, entras en la ráfaga y después mueves la rueda como si fuera la rueda que quieras,
le podéis poner la rueda que queráis, y veis la acción como en un vídeo. Lo paráis donde queréis, miráis con la lupa, y cada foto que os guste le dais al botón C3, que es el de proteger. Una vez habéis protegido lo que os gusta, le dais a borrar y todas las demás fotos. Habéis hecho 200 fotos, hay dos que os gustan. Mueves rápido a aquí, justo aquí, que está el pie casi tocando el suelo, pero sin tocar. Todavía no está tocando, está flotando en el aire. De estas tengo yo unas cuantas, en atletismo. Bueno, pues te quedas con esa foto, proteges esa y después le dices borrar, borrar todas. Se borran todas menos las que he elegido. Pasada. Entonces, la eficiencia del flujo de trabajo es buenísima, si tienes tiempo de hacer eso, en un partido de fútbol no. Pero la eficiencia del flujo de trabajo te permite no irte a tu casa con 40.000 fotos. Repito, en un partido de fútbol te vas con 15.000 tranquilamente. Pero en otro tipo de fotografía pues podéis ir con 5. Pero las 5 son de las que te tienes que estar quizá meses o años para conseguirla. Sería algo así. Después tiene un botón muy curioso, que es el botón Boost, el turbo. Estás tirando a la velocidad que te guste, a 10, a 20, a 30, a 60 fotos por segundo. En el ejemplo está a 60, pero se puede poner hasta 5 fotos por segundo. Y cuando pulsas el botón, acelera a 120. Entonces, imaginaos, lo primero que me vino a la cabeza cuando nos hablaron de este botón, porque no, yo no lo sabía, es estás haciendo una ráfaga o estás siguiendo un jugador de fútbol, por ejemplo, y tú ves que le hacen una entrada. Entonces, ahí le das al botón. O ves que va a chutar. Y ahí le das al botón. Entonces tú estás tirando tú a la velocidad que tú quieres. Cuando tú le das, acelera 120 fotogramas por segundo y te llevas la foto. Te la llevas. Llevas el fotón. O mejor dicho, te llevas unas cuantas. Funciona realmente bien, ¿eh? Es una pasada. Entonces tú puedes tener la foto perfecta. Obturación de un 80.000avo de segundo, que te permite congelar absolutamente todo. Congela balas. Sincro de flash a todas las velocidades de obturación. Con esto incluimos el 80.000avo de segundo. Podéis tirar a plena luz del día, a una obturación súper alta y con el diafragma bien abierto. No es un HSS, no es un modo, es que funciona así. No es, tiene un modo para disparar a un 80, no. La cámara tira a un 15avo como te tira a un 80.000avo de segundo con flash. Entonces es la manera natural de trabajar. Es lo que te da este tipo de sensor. Ay, gracias. Sí. Parpadeo, banding, adiós, hasta luego. Paneles. Cuando haces fotografía deportiva, por ejemplo, o fotografía en eventos, hay ciertos paneles, o una presentación, imaginaos que os dedicáis a fotografía de congresos y eventos, y yo tengo una pantalla aquí que sale el logo de mi empresa bien gordo, y dije, ahí le voy a dar, que es la buena, yo señalando el logo y el logo ahí, y el logo sale partido por la mitad, porque la velocidad de refresco de la tele no coincide con la cámara, pam, pam. Aparte de que tienes el obturador variable, tú lo tienes todo. O peor, vamos a ponerlo más difícil, tienes una pantalla, tienes un LED, tienes la iluminación mezclada, incandescente y yo qué sé, y lo que sea. Y disparas y te sale, uno te sale bien y todo lo demás te sale mal. Aquí te sale todo bien. De hecho, si estáis en vídeo y hay fotógrafos, estáis haciendo un evento o prensa y hay fotógrafos que están tirando con flash, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Tenéis unos fotogramas blancos o medio fotograma y medio fotograma. Aquí no, aquí verás el flash destellar. De hecho, hay un vídeo de Estados Unidos, de Sony Estados Unidos, donde es un making of del vídeo de Sony Estados Unidos. Y se ven los pedazos profotos disparando y no fastidian el vídeo se ve perfecto. Quien dice el vídeo en la foto. Como viene siendo normal en todas las últimas cámaras, la R5 también, se incorpora un procesador exclusivo y dedicado de procesamiento de inteligencia artificial. Es decir, que es capaz de trabajar con la información que tiene guardada de aprendizaje la cámara para varias cosas, y si hablamos de enfoque, pues para enfocar a humanos, animales, pájaros, insectos, coches, trenes, aviones, alienígenas, moscas, garrapatas, todo. Enfoca absolutamente todo, lo reconoce y lo sigue.
Pero donde es espectacular es en el cuerpo humano, porque es capaz de reconocer el cuerpo humano, articulaciones, lado izquierdo-derecho, oreja izquierda-derecha, sabe lo que es la rodilla izquierda, sabe lo que es la cadera derecha, la muñeca. Y esto hace que no importa cómo estés, si tienes cara, si no tienes, si estás de espaldas, boca arriba, boca abajo, que la cámara te va a encontrar y te va a seguir. Con animales, con los animales, por ejemplo, también puedes pedir ojo, cabeza, parte superior del cuerpo, etcétera. 759 puntos de enfoque por detección de fase, cubriendo casi el 100% del encuadre. Y enfoca hasta menos 5 diafragmas. También se han añadido dos puntos de enfoque nuevos. El super chirriquitico es el XS, son como las tallas, y el XL también. Estabilización de 8 pasos, que además se combina con la estabilización de la óptica, que pudiera tener la óptica que le ponéis. Aquí no hablamos de multiplicar, no decimos 5 por 4, 20, ni nada de esto, ni 8 por 2, 16, ni nada de esto, sino que los pasos, porque los pasos realmente de estabilización dependen de la óptica que le pongan. No es lo mismo estabilizar un 600 que un 50. No es lo mismo que el 50 sea 1, 2 a que sea 1, 1, 8. Entonces, esto es muy relativo. Pero lo que sí que es importante también es la estabilidad en el vídeo, ¿no? Porque en el vídeo la estabilización no solamente tiene que ser eficiente a nivel de desplazamiento, sino que no debe ser brusca y debe ser suave, tiene que tener un control. No hay distorsión, igual que hemos visto que no hay flickering, etcétera, pues no hay distorsión, por supuesto, tampoco en vídeo. Con lo cual, podéis grabar sin problema por la ventanilla del tren. Podéis grabar hasta 4K 120p sin recorte, usando todo el sensor. Y bueno, tengo mucha curiosidad por tener las primeras cámaras y que me empiecen a contar experiencias de vídeo con esta cámara. Porque yo las que más tengo, sobre todo, son de foto. Y tengo realmente mucha curiosidad porque un global shutter en vídeo tiene que ser. De hecho, está concebido para ese tipo de grabación, ¿no? Para vídeo. La ergonomía ha cambiado un montón, manteniendo un poco el espíritu de la cámara, pero se nota mucho sujetándola. Cuando sujetas la cámara, te notas que es otra cosa. La empuñadura es buenísima. Está muy bien diseñada. Además, han cambiado los ángulos para que sea mucho más cómodo disparar, pulsar botones, diales, etcétera. Tenemos un botón personalizado extra, que es el C5, que está para lo del turbo, lo del boost, pero también lo podéis poner en el botón del objetivo. Esto ya cada uno como le venga mejor. Nos dijeron, por favor, cuando saquéis una cámara, ponerle la pantalla de la R5, por favor. Ahí la tenéis. Esto lo he leído en un tuit. Sony, por favor, si sacas una cámara nueva que tenga la pantalla de la R5. Pues la 9-3 tiene la misma pantalla que la R5, que nos permite disparar en cualquier ángulo. Con eje, en eje de la, en el eje óptico o desplazado, como queráis. Visor de 9,44 millones de píxeles y un factor de ampliación mejor que el de la A1. Aunque tenga la misma resolución, está un pelín mejor. Refresco 120 fotogramas por segundo, incluso a 240 fotogramas por segundo si tenéis que fotografiar algo que se mueve muy rápido y podéis llegar hasta la velocidad. Cuanto más rápida sea la velocidad de refresco, más natural se verá la imagen. Nuevo grip vertical porque el diseño de la cámara ha cambiado, con lo cual el grip también, aunque mantenemos las baterías. Las baterías siguen siendo las mismas, con lo cual si ya tenéis baterías de otras cámaras, las podéis usar aquí. Y también el modo en que se usa la empuñadura ha cambiado. Bueno, primero que está diseñada, pero esto ya es algo normal, está diseñada para que tengáis la misma experiencia disparando en vertical que horizontal. O sea, los dedos, si no los cambiáis, ponéis la cámara en vertical o horizontal y van a caer en el mismo sitio. Pero además las baterías ahora no se descarga una y después sigue con la dos, sino que va cogiendo un 1% de cada una. Un poco de una, un poco de otra, un poco de una, un poco de otra. Y con esto se garantiza una mayor eficiencia. Y cuando las cargas, se cargan las dos de golpe, no primero una y después la otra. Porque podéis enchufar la cámara por USB. Cargar la batería. Más robusta todavía que la 9-2 y resistente a polvo y humedad, como siempre. Y bueno, esto es un poco. ¡Ah, Dios! ¡Ostras! ¿Qué ha sido eso? 7.000 euros. Hombre. Era menos, pero para redondear. Se dice 7.000. Sí, estéticamente.
En enero 2024, enero, febrero, no está cerrada la fecha de lanzamiento de la cámara todavía, pero da tiempo, venga, que aún podéis ahorrar, ¿eh? No compréis reyes para nadie. Estáis a tiempo todavía. Pero no solamente presentamos una cámara, presentamos un objetivo, el 300. Por fin, es el tag. Si el eslogan de la 9-3 es el poder de una foto o de un frame, porque al final consigues esa foto, pues aquí el eslogan de esta es el por fin, ¿no? Porque el 300 es uno de los... De hecho, casi me ha llamado más gente por el 300, porque tenía gente esperando desde hace mucho tiempo, que por la 9-3. Y es que este 300 se ha desarrollado durante mucho tiempo. En una reunión que tuvimos internacional en Londres hace unos cuantos meses, nuestro presidente, después de que no paramos de agobiar, ¿y el 85 cuándo sale? ¿Y el 200, el 400 qué? ¿Y el 300 qué pasa? Entonces él dijo, no vamos a sacar una óptica por sacarla. Hasta que no nos aseguremos de que la óptica da una calidad excelente y un funcionamiento excelente, no se saca. Preferimos no sacarla a sacar algo de compromiso por llegar a una fecha. Es el presidente, no lo vas a discutir. Entonces, bueno, ha merecido la pena la espera, ¿no? Este objetivo aparece, lo veis aquí abajo, entra dentro de la gama de los superteles fijos. Y con este ya tenemos 73 objetivos, que tenían que ser 74, pero se ha descontinuado uno APS-C, el 10 y... Bueno, uno de kit, no me acuerdo, el APS-C. Así que serían 74, pero de catálogo ahora pues hay 73 objetivos, de los cuales 52 son full frame. Pero no quiere decir nada. O sea, los full frame los podéis poner en APS-C, los APS-C en full frame, sin problema. Una resolución y un bokeh espectacular. Aquí no están las tablas MTF, pero si podéis mirar las curvas MTF en la web, si sabéis de qué va esto, es muy fácil. Cuanto más arriba esté la rayita, mejor. Y estas están aquí. Una es así y otra es así. O sea, es increíble. Esto hace referencia al contraste que da la óptica y a la nitidez. Es brutal. Enfoque con motores dinámicos extremos, que son súper rápidos, súper precisos, son dos motores a la vez, lineales, se mueven así, como un monorraíl, no tienen ninguna fricción, con lo cual no se desgastan, no fallan, son perfectos y están preparados para foto, para vídeo, para tirar fotos a 120 fotogramas por segundo y más, o sea, están preparados para un futuro también, y es un poco la línea de... Porque nosotros los motores lineales estándar, los motores de pasos, no, creo que de pasos Sony no ha tenido nunca, y motores lineales hace años que ya no los usamos. Usamos estos, los XD. En tema de motores, pues, ¿esto qué te permite? Pues un autofoco súper rápido, muy preciso, que es lo que te va a demandar. Si la óptica no está a la altura de la cámara o viceversa, pues esta óptica está a la altura de las cámaras más potentes. Peso. ¿Sabéis un 70-200? Pues esto pesa igual. 1 kilo 470 gramos y mide 12,2 centímetros. Es así. Ay, 12 no, 122 milímetros. Bueno, está mal puesto, ¿no? Ah, ese es el diámetro. 265, 26 centímetros, decía yo. Es una cosita así. ¿Qué ventaja te da esto? Pues te da varias. Primero, es un objetivo diseñado. Igual que le ponemos monopié a los otros, este está diseñado, le podéis poner, pero está diseñado para tirar a pulso, porque es como tirar con un 70-200. Pesa más que un 70-200, pero el diseño que tiene, el punto que tiene de equilibrio, hace que parezca que pesa menos. De hecho, pesa más parecido al 100-400, que sigue siendo una óptica pequeña que nos permite disparar a pulso. Cuando tú tiras con un monopié y haces un paneo siguiendo algo que se mueve, tú puedes hacer esto. Pero si se mueve más, tienes que desplazarte tú para hacer el seguimiento. Y si estás en baloncesto, por ejemplo, y tiran hacia arriba, vas a tener que hacer fotos con la pantallita. Sin embargo, si tú sujetas el objetivo con la mano, el eje es tu cabeza, tú eres el eje. Y puedes hacer los paneos con total libertad. Y esta es la gran diferencia entre este 300 y un 300 clásico.
pesado y grande. Bueno, ya lo he dicho. Ah, otra cosa, métete en un avión. Cuando se acercan ciertas competiciones, por ejemplo, Mundial Femenino de Australia, pues tres fotógrafos ya me llamaron, oye, vais a tener un depot allí, ¿me puedes reservar un 400 allí? O sea, los que me llamaron tenían un 400. Lo que no querían era meterlo en la maleta y llevárselo a Australia. Sin embargo, este objetivo, ¿por qué? Porque es un follón. Es muy probable que la maleta te la manden a la bodega. Y tú, pues nada, te pasas el viaje, ¿cuántas horas son a Australia? Te las pasas todas así, rezando, para que no le pase nada a 14.000 euros o 12.000 euros de objetivo. Sin embargo, con este, lo metes en la maleta como el segundo 70-200, ya está. Te despreocupas. Le metes un multiplicador y tienes un 420 F4 o un 600 5.6, con una calidad de imagen brutal y con un peso súper reducido y un tamaño también. El anillo de función, el clásico es ponerle el recorte APS-C, pues te permite de manera inmediata recortar. Mucha gente lo pone también en el botón de función del objetivo, pero bueno. Entonces, el recorte APS-C pues te permite pues ese puntito. Es importante lo del recorte. Dice, bueno, pero esto lo puedo recortar en Photoshop. No, sí puedes, pero depende de qué fotos no las puedes recortar. Si tú haces naturaleza y le metes el recorte luego, es muy probable, si te pasas, es muy probable que esa foto pues no te la admitan. Por ejemplo, ¿eh? O un concurso o lo que sea, WordPress foto, lo que sea. O sea que hay ciertos recortes que se deben hacer en cámara y otros ciertos recortes que se pueden hacer fuera, ¿no? Parasol con botón de bloqueo, otra vez, cuerpo de magnesio, sellado, etcétera. Y, coño, no está mal. 9.000 euros valía el anterior, este vale 6.700. No está mal, ¿eh? Aquí no os quejáis, ¿eh? No, está bien, está bien. La verdad es que es un precio muy interesante para este objetivo. Yo, sinceramente, me esperaba 8.000. Y hace un año o dos, hace dos años que pregunté a un japonés, me dijo, hombre, tienes que tener en cuenta que la tecnología, bla, bla, digo, uff, no me va a bajar de 9, me dijo, 10.000. Digo, no, pues no vamos a vender ni uno. 6.700 es un precio realmente bueno, ¿eh? Pero me asusté mucho. O sea, cuando sabía que iba a salir y todo esto, lo anunciamos, digo, uff, esto va a valer una pasta. Pero bueno, aquí la verdad es que está realmente bien. Firmware. En marzo habrá un firmware para el Alpha 1, el Alpha 9.3 y el Alpha 7S3. Y aquí hay algunas de las cosas que vamos a encontrar en ese firmware. Esto es interesante, lo del C2PA, porque el C2PA permite encriptar, firmar cada una de las fotos que toméis con una firma única que tiene el procesador de la cámara. Con esto os protegéis contra imágenes generadas por IA. Porque las imágenes generadas por IA pueden ser todos los reales, pero pueden ser un fake como una casa. Con esto podéis demostrar que la imagen es real y que la habéis tomado vosotros. Quien dice esto de IA, pues puede decir peritaje, forense, etcétera, etcétera. Entonces, esta actualización llegará a estas tres cámaras. Y lo más divertido, esto no lo he escrito yo, Amor. No creo que sea corrección de los menús en coreano. Igual hay algo más ahí. Habrá que esperar a marzo. Hay una. Si os fijáis, dice velocidad de obturación hasta un 80 milavos de segundo. Pero si ya lo hace, no. El modelo que va a salir en enero, febrero, con el firmware 1.0, disparará a un 80 milavos de segundo foto a foto, pero ráfaga tirará a unos 16. Un 16 milavos de segundo. Y en marzo tirará a un 80 milavos. Bueno, un pequeño ajuste que hay que hacer de firmware. Así que a 9.3, Keymaster, firmware. Ahora sí. Y ahora os doy paso con David. Vale. Muchas gracias. Y ahora entro yo con mi A7 A3 humilde. No te vayas muy lejos. Espera, que voy a dejar esto. Aquí. Nos ha vendido aquí. Vale.
¿Ve? Vale. Pues nada, aquí estamos. Súper agradecido de estar aquí. De verdad, para mí es un privilegio poder estar aquí. Hoy estaba intentando presentar, me ha entrado como un poco el síndrome del impostor, porque decía, tampoco le preguntaba a Javier qué público va a haber, a quién me voy a dirigir, y me ha dado un consejo, me ha dicho simplemente dedícate a comunicar lo que tú haces, que seguramente va a poder tener valor para cualquier persona. Agradeceros a vosotros el tiempo que estáis aquí, para mí es muy importante, valoro mucho vuestro tiempo, así que espero que os llevéis un poquito de mí. Y nada, Javier nos ha vendido la cámara, me ha prometido una para mí, porque la mía está muy vieja, tiene 400.000 disparos, mi humilde A7 III. Todo lo que veréis está hecho con esto, está hecho con toda la serie G-Master, 24, 35, 85, ya está. Y abuso de mis operadores, que me dejan ópticas muy buenas, como el 70-200, el G-Master 2. Y ahora vamos a hacer como una reinvención de material, ¿vale? Y en eso estamos, por eso no quería darle paso. No le voy a dar mucho porque se enrolla, ya lo veis. ¿Yo? Entonces, creo que esta cámara sería fabuloso de que Sony me la prestara, al menos para probarla. Bueno. Yo haría, y creo que podría hacer algo interesante. Pero bueno, ya veis que es una animalada lo del seguimiento, al menos para mi trabajo. Yo estoy trabajando con esta cámara desde 2018. Un apunte que era, para mí era muy importante, que ya me he ido de madre. La primera cámara profesional me la compré en Casanova y la verdad que es como un vínculo romántico estar aquí ahora, ¿quién me lo diría a mí? Cuando vine de Pardillo, incluso diciéndole a mi padre si me la podía pagar él para ahorrarme los intereses. No por Casanova, era normal. No, bueno, iba a decir una burrada. Lo dejamos aquí. Pero es, aparte, creo que me entrevistaste en Fotoforum no hace mucho y me hiciste una pregunta que me dijiste que por qué... cómo había empezado en la fotografía. Y me gustaría retomar esa historia y seguir. Antes, Javier, quería, al menos porque me ha comentado que está en streaming, seguramente a mucha gente le puede interesar, tema de material fotográfico. Sí. Yo con lo que tengo, serie G-Master, todo lo que veréis y las prestaciones, intentaré explicarlo, por qué he usado cada cosa o cómo me siento ahora trabajando con este material. Pero ahora vamos a pasar a la R5 y vamos a trabajar principalmente con un 50 como óptica fija, como para forzarme a trabajar con esa óptica. He hipotecado como mi visión de cómo lo veo todo a un 35 y sí que es verdad que cada vez me siento más cómodo con ese puntito de tele, pudiéndome alejar un poquito más y para mí, bueno, tengo entendido y sé que el 50 es el Ferrari de Sony. Sí. Así que vamos a trabajar principalmente con un 50 milímetros y pondremos por delante y por detrás el 24-70 y el 70-200. Porque nos, cuando yo pensaba que lo tendría aquí ya preparado. No ha llegado todavía. Vale. Y nada, sí que le quería dar paso solo un momento solo para las prestaciones que me pueda dar la R5, porque sí que es verdad que si me pongo a explicarlo me voy a meter en camisa de 11 varas y seguramente lo harás mucho mejor. Bueno, pues... La R5. O, sobre todo, Javier, el cambio que me va a aportar, porque yo creo que, o sea, a nivel, yo podría seguir 20 años más con esta cámara, porque me pueden hablar de color, de otras marcas, podemos hablar de lo que queráis. A nivel foco, no sé, no podemos contabilizar una foto que no esté a foco. A ver, tienes que configurarlo mal o no tienes que estar preparado. Pero en bodas, sobre todo, que es todo improvisación y toma de decisiones en décimas de segundo muchas veces, no falla el foco. Y estoy trabajando con una 7 a 3. Por eso no me quiero imaginar lo que va a pasar con la R5. Me preguntas diferencias, lo vas a notar en absolutamente todo. La ergonomía, primero, lo que vas a sentir es cuando la cojas, que el agarre es mucho mejor, el cuerpo ha cambiado bastante. A nivel de botones y tal también tienes mejor distribución. El color también ha cambiado, ha mejorado mucho. La ciencia de color ha ido evolucionando en cada serie y ahora pues estamos en... De hecho, una vez estuve en un estudio de una conocida marca de ropa y estuvieron comparando, porque iban a comprar cámaras, estuvimos comparando y dijeron, ¡buah! ¿Qué pasa de los tonos de piel? Digo, ¿cómo? Digo, ¿qué pasa de tonos de piel? Digo, ¿me lo puedes repetir? Es que me gusta escucharlo y me lo repitieron como 3 veces.
Y es que para ese tipo de trabajo el color hecho no les vale, porque la ropa, la piel tiene que tener un tono correcto, cercano a la realidad, porque están vendiendo ropa, no te están haciendo un AliExpress, ¿no? Sino que te están vendiendo en serio. Con lo cual el color, tanto del tono de piel como de la prenda, es súper importante que sea natural. Cero contrastado extra, ni metido más de saturación, ni nada de esto. Que, por otro lado, siempre lo puedes configurar. Vas a notar el enfoque. Has dicho lo del enfoque. Esta cámara no tiene seguimiento. Tiene un 4D que te sigue, pero no es un seguimiento puro. Esto se va a enganchar sí, el ojo. Sí que me sigue. Yo ahora yo trabajo en con el ojo. Yo trabajo en continuo, ¿vale? Y trabajo con muchas ráfagas, me llevo muchas fotografías. Y ya veréis un poco también, esto no es mío, ya, no sé si alguien reconoce el autor de estas fotografías, lo digo para que quede claro, pero ya veréis más de mi trabajo y de cómo trabajo los focos en continuo, las situaciones. No estamos haciendo fotografía deportiva, pero hay muchas situaciones que estamos trabajando con tungsteno, con luz azul filtrada, todo en lo que podemos profundizar, en lo que viene siendo a nivel técnico. Yo me refería sobre todo a lo del color. Yo creo que el color luego es editable. Sí, o sea, si me tengo que hipotecar quedarme en Sony o irme a otra marca, sería básicamente trabajar en Sony porque son pioneros en estas cosas y a mí siempre va por delante cuando van a sacar tema de sistemas como lo que estáis haciendo. Aunque no, yo crea que no sea rentable para mí, quién sabe, ¿no? No, dice que no se aleja tanto de la R5, a eso me refería solo, Javier, gracias. Sí, sí. Pues eso, vas a notar el archivo. Cuando abras el archivo, la calidad que te va a dar, pues... Bueno, pues volveremos a enseñar el cambio. Gracias, Javier. Quería empezar por este fotógrafo, si lo conoce alguien, ¿hay alguien que lo conozca? Es Lee Jeffries, es un fotógrafo de Manchester. Y era un poco en relación a la pregunta que me había hecho de Casanova, me he ido de madre, quería relacionarlo cuando en Fotoforum me preguntaron por qué empecé por la fotografía. Tengo varios procesos, pero para mí es muy importante poder estar aquí hoy, aunque solo inspire a una persona, para mí ya habrá valido la pena venir aquí. Porque la verdad es que me preguntó, ahora me he acordado bien lo que me dijo, y qué era para mí la fotografía. Y le dije que fue como un salvavidas. A mí sentí que me salvó la vida. Es como que hice un cambio de vida, un cambio de chip, un conocimiento personal muy grande. Y este fotógrafo, creo que ya... Yo tuve un parón, ¿vale? Yo estudié imagen y sonido, entré a trabajar en Barça TV, estaba en realización y allí no se cobraba mucho. Y con 18 años independizado, pues uno se tuvo que buscar la vida. Y al final el sueño se truncó y estuve trabajando bastantes años en un trabajo que no me aportaba nada, incluso me alejaba de mi realidad. Y pues bueno, yo tengo 23 años. Se ríe la gente, no lo entiendo. Ahora tengo 36, pues hace 9 años nació mi hija. Nació mi hija. Pues desde que nació ella decidí dedicarme profesionalmente a la fotografía. Y lanzarme, en vez de estar, imaginaros el cambio, ¿no? A mí me habían creado, como a muchos de vosotros, tenías que estudiar inglés, tecnología, si no tenías una carrera eras un fracasado, y todas esas etiquetas que te vas poniendo. Y era como, bueno, aparte de que había que pagar cada mensualidad, pues el alquiler, había que pagar el coche, etcétera, etcétera. Entonces, lo que os digo, para mí es simplemente a una persona que pueda inspirarle, y que le pueda inspirar a ese cambio. A mí simplemente, sin conocerlo, me inspiró su trabajo y me planteé simplemente el hecho de retomar unos estudios, estando trabajando, con el esfuerzo que podía conllevar, por las tardes, estudié en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, y empezó a nacer algo en mí otra vez, que fue como una snowball que no se ha parado hasta el día de hoy. Y me siento un niño pequeño, de 23 años, aún a día de hoy, porque tengo la misma ilusión o más, porque no hay un fin en tanto en el crecimiento personal o en lo que podemos exportar a los demás, porque es una manera de expresarme. La fotografía es lo que me ha dejado a mí, porque aunque no parezca, yo soy una persona muy tímida, no me gusta exponerme, siempre soy el primero que no se calle, pero en una parcela donde yo me siento cómodo
Y realmente soy muy observador. No empiezo a ser yo hasta que no lo tengo todo un poco controlado, ¿vale? Aparte de ser un gran fotógrafo, independientemente de si te gusta su trabajo o no, tiene una connotación... bueno, perdona. Este fotógrafo, no sé, como no lo conocíais, la obra de Lost Angels, os la aconsejo, que es la primera, la que me enganchó a mí, y luego me enteré que era una obra social, que parte de todo, él tenía su propio trabajo y esto lo hacía como un hobby. Y ahora mismo él tiene una asociación que la ha creado él a través de sus fotografías, y todo elemento social y de conciencia que pueda aportar su fotografía, pues eso es un valor añadido. Pasado lo que era todos los estudios del Instituto de Studies Photographics, yo empecé a trabajar mucho en estudio, ¿vale? No he encontrado las fotos antiguas, esto sería lo más actual, ¿vale? Trabajando para marcas, pero lo que sí que quería tenerlo como detalle es mi obsesión por la luz, por el tratamiento de iluminación o los conocimientos, que hoy en día muchas veces me encuentro... Bueno, todo el bien que me hacen en bodas, cuando tenemos que decidir, por ejemplo, yo ahora estoy aquí y seguramente estoy pendiente de volúmenes, la cuarta hilera, la iluminación que tiene, los perfiles que tenéis del LED y todo este análisis robotizado, todo viene de poder tocar, aunque fuera poco, trabajando en estudio. Yo me creé un garaje donde mi tío, que también es fotógrafo, me regaló un Broncolor y allí con otros flashes, no os podría decir ni el nombre porque no lo conozco, yo ahí creaba mis propios esquemas de iluminación y bueno, fui trabajando a poco en mi propio garaje, que lo habilité, luego me hice mi despacho y ahí era como mi fuerte apache. Todo eso porque os lo digo. Espera. Esto no sé si se ve. Esto es con una 7-3, ¿eh? Con 400.000 fotos. Lo que os decía de las etiquetas. Cualquier cosa que vayamos a hacer, yo no sé si a qué os dedicáis a nivel fotográfico, si os gustaría emprender. Lo único que me ha dejado a mí realmente es poderme liberar de esas etiquetas y empezar a construir una marca personal. ¿Y qué es lo que le digo? Incluso a la gente que me rodea, el único consejo realmente que le puedo dar es que os saquéis esas etiquetas y miréis dentro de vosotros porque hay algo excepcional. Todos los que estamos aquí, por ejemplo, tenemos algo diferencial que nos hace diferentes y nos hace especiales. Y eso es lo que he intentado transmitir con mi marca personal, ¿vale? Porque al trabajar, por ejemplo, con mi empresa lleva mi nombre. El día de mañana, si yo quisiera venderla, le podemos dar un valor desde 10.000, 15.000, 30.000 euros, pero ese valor realmente se lo estoy dando yo como marca personal. Ya tendríamos que tratar una transición para poder vender esa marca. Pero a día de hoy, yo me contratan porque quieren a David Griso en ese trabajo, ¿vale? Entonces, no podemos hablar de fotografía si no hemos hecho un trabajo previo. En este caso, Margot Vivet es mi coach, que empecé a trabajar con ella en 2018-2019. Y este es un trabajo primero personal y luego como un ikigai laboral, ¿vale? Que era un poco esa parte de decir, de entenderme de por qué hacía las cosas y bajo un trabajo, porque esto tiene un trabajo detrás, pues tenía... podíamos sacar los talentos, lo que querías o podías aportar al mundo, partes de tu esencia como persona, profesión, vocación. Y si te fijas, todo llevaba a la fotografía periodística, que era algo que yo de pequeño quería estudiar periodismo, dinamizar denuncias sociales con otros proyectos que he hecho personales, lo de dejar legado ya lo hablaremos más para adelante. Siempre estoy intentando crear, intentando innovar. No me gusta lo mediocre, con todos los respetos, o sea, lo que ya he visto muchas veces. Me gustan las cosas frescas, la gente que se arriesga, la gente que toma decisiones para sorprender a las personas.
Pero al final todo se basaba un poco como en el centro en despertar conciencias. Y era un poco también como el trabajo que habíamos visto de Lee Jeffries, pues en la medida de lo posible poder tener siempre cualquier contenido social donde puedas inspirar a una persona, tanto por tu contenido en redes, como por tu mensaje, por proyectos personales o por proyectos de formación, que ya os hablaré más adelante. Entonces, todo esto me sirve como metáfora, como cualquier marca personal. Porque al fin y al cabo, un iceberg, un iceberg, son 3/4 de iceberg que están debajo del agua, que es lo que no se ve, y ese cuarto que ves es lo que ve la gente de mí, ¿vale? Dijésemos que todo mi trabajo o todo lo que es mi empresa es la parte de arriba, y toda esa parte personal no la creas de un día para otro. Hay mucha gente que quiere dedicarse o entrar en un sector o crear una marca personal, pero es que antes de correr hay que caminar. Es el único consejo que realmente personal yo me llevo y de crecimiento. Y es lo que me engancha para seguir y seguir y seguir siendo mejor persona, seguir formándome, seguir aprendiendo de la fotografía, de compañeros, de incluso de marketing, que alguien me ayude a mejorar todo mi proceso. Como os he dicho al principio, hay un día que decido crear mi marca personal. Creo que eso fue alrededor de 2015. Marca personal me refiero más dedicado a que decidí entrar en bodas. Contraté a Cristina. Lo primero que hice es contratar a una chica que me hiciera el branding. Lo que os decía, ya empecé a liberarme de ese David Griso que había antiguo y me empecé a construir el David Griso actual, ¿vale? Y esa es una parte de la aceptación que es muy importante. Partes del branding incluso era el sigue tu instinto y marca la diferencia, que es como un mantra que me ha acompañado toda la vida. Y creo que siempre me ha ido bien porque nunca me he fijado tanto en lo que están haciendo los demás, sea mi competencia o mi sector, y he podido coger destellos, decir, ok, hay que estar a la moda, pero vamos a crear tendencia en muchas cosas que no existen o que los puedo coger de publicidad, los puedo coger de moda, los puedo coger del cine y acoplarlos a mi sector. Escoger buenas ideas de otros nichos, las amoldo y construyo algo que incluso es identificable con mi marca, ¿vale? Toda esa parte de crecimiento personal, claro, ahora al verlo, el proceso, cuando hablo del proceso, de todo el crecimiento personal, es un proceso que yo siempre digo que hay que reinventarlo. O sea, yo, por ejemplo, tengo un proceso, este año lo he podido cambiar. Este año he decidido que vengan, tener un second siempre conmigo para aportar un valor extra, porque quiero cambiar mi fotografía, porque quiero aplicar contenido extra, etcétera. O sea, cada año es de reinventarse y de intentar ser mejores, ¿vale? Pero construir una marca sin techo. Es decir, construir mi futuro sin límites, a base de simplemente innovación. Estar conectado con todo lo que me rodea y poder coger cualquier idea que me haga poder llevar a mi sector algo disruptivo para poder seguir adelante y poder disfrutar por el camino, ¿vale? Esto sería un resumen de lo que os he comentado. Al fin y al cabo, todo lo que hay debajo de una marca o conexión con un cliente, si ahora, por ejemplo, fuerais un cliente que quisierais contratarme, os tendría que hablar de mis valores o intentar relacionarlo con mi razón de ser, con la vuestra, porque tenemos que tener un punto de conexión para poder empezar a trabajar, ya que nosotros, nuestro trabajo sobre todo, nos metemos en la vida de los demás, es algo muy íntimo. Estás en momentos donde realmente tienes que estar con una conexión muy importante. Esto serían un poco, si cogiéramos la parte de arriba, que pudiera definir David Griso, si tú me preguntas qué es el éxito, es el progreso, ¿vale? El éxito, no hay nada, por ejemplo,
En 2000, hace un año, un par de años, me nominaron a New Talent, no, en la última edición de Fotoforum, no la anterior, a New Talent de Mejor Fotógrafo de Europa. Y notaba que la gente estaba como más contenta que yo, porque yo llegué allí y digo, ¿cómo puede ser? Si es como, este es mi tope. O sea, he conseguido algo que hace años era por lo que lucharía. Pero es que realmente cuando estás cerca o estás llegando o es algo que realmente tiene que hacer feliz, te das cuenta que eso no te hace feliz. Lo que te hace feliz es estar conectado con ese éxito de progreso, con ese éxito de seguir mejorando, de poder inspirar a las personas que tengo a mi alrededor, que eso es lo más importante, las personas que me apoyan en ese camino, la gente que orbita al lado de mi empresa y poder tratar bien ese ego, ¿no? Que no piloto el ego, sino que piloto la conciencia en mi empresa. Lo que mejor me ha ido siempre ha sido la intuición con la sensibilidad. Es lo que os decía. Luego hablaremos, profundizaré en todo esto, trabajando más en la boda para que tenga más sentido, ¿vale? Pero al fin y al cabo, nosotros, me siento súper afortunado del trabajo que tengo, porque realmente estamos en los días más importantes de dos personas, donde tenemos como una parte muy importante que hay que cumplir, que es contar su historia honestamente, pero luego he conseguido tener un cliente del cual me permita explotar mi creatividad, ¿vale? Y al fin y al cabo todo esto va de historias. Al fin y al cabo, cualquier cliente que venga a ti, tienes una oportunidad de simplemente crear el ABC, cumplir con tu trabajo o intentar llevarlo a otro nivel. Intentar implicarte tanto y convencerle de que vas a hacer algo superior a lo que ella espera, porque al fin y al cabo tu cliente es tu propia publicidad. Pero es que realmente te estás implicando tanto en tu cliente y le vas a convencer que va a ser mejor, que vas a poder trabajar su producto y vas a poder contar su historia y subirla a otro nivel. Al fin y al cabo es simplemente abrir una brecha en la historia de esas personas. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo, por ejemplo, de un trabajo que yo puedo ver su manera de vestir y no sé si habéis visto la película de Camarón de la Isla, la película. ¿Alguien la ha visto? ¿Podéis hablar? ¿Alguien, por favor? ¿Nadie ha visto la peli de Camarón? Bueno, el outfit es de los años 60, creo que son. Me recordaban a ellas y todo eso. Y le esa idea para poder poner ese tipo de canción y de ahí construir ese pequeño short. Porque realmente esto está hecho en muy poco tiempo. Es un Airbnb, cuatro fotos en la casa, del bajar a la escalera, cuatro fotos fuera, se hizo de noche y hilar las cuatro fotos con los gifs que tenía, porque eso son fotografías, todo lo que habéis visto, y desde ahí construir, ¿vale? Pero eso te puede pasar con cualquier cliente. Es detectar cómo puedo subir esto a otro nivel, cómo puede ser fresco y de qué me agarro para de ahí narrar o de ahí crear una línea editorial. A un cliente no le vas a hablar de líneas editoriales porque lo vas a volver loco. Pero si me preguntáis, como entre fotógrafos, al fin y al cabo, sí que tienes que tener una línea de edición o de la historia no simplemente se va a contar por la secuencia de fotografías, sino en la intencionalidad que le vayas a querer dar. Más adelante quiero hablar de eso. Y parte también es importante pues, ese 80-20 que le pido a mis clientes, ¿vale? En el 80
Es simple, es simplemente intentar hacer tu trabajo al 100%, honestamente, contar esa historia, pero yo les pido ese 20. Es como el 80 que todo el mundo espera, que hay que demostrarles que en ese 80 es eso a un 200%. En ese 80, o sea, es como convertirte en el fotógrafo de tu propia boda. ¿Qué querrías tú para tu boda? O para cualquier trabajo, incluso de marca, si fuera para ti. El 80 es lo que espera el cliente de ti y el 20 es el extra que vamos a aportar. Pero ese extra no hay que dar como explicaciones. Tú, hay que educar a tu cliente. También te conoce en redes sociales, sabe lo que haces. Y ese 20 es simplemente, escúchame, vive la boda, estate por lo que tienes que estar y en ese 20 ya lo detectaremos. Incluso, aquí está, ahí está Javi y Jona, que han trabajado conmigo y sobre todo este año le hemos dado mucha caña y saben que muchas veces no intervenimos en las situaciones de boda, pero hay algo que nos llama la atención y sabemos que quizá la novia, el novio o incluso un invitado van a pasar por la salida porque se tienen que ir. Hemos preparado un sistema de iluminación, hemos montado un flash, ya lo hemos hablado anteriormente, y antes de pasar, pues la invitamos a o sea, son esas fotos que me gustaría tener en mi boda. Es como intentar encontrar esos pequeños huecos para subir de nivel su trabajo, ¿vale? Eso sería pues un poco la definición de definirme como fotógrafo. Y si tuviera que hacer la pregunta, o en muchas conversaciones con otros fotógrafos, que es una pregunta que no solemos hacer, pero que tú mismo te definas. Porque al fin y al cabo le tienes que de explicar a tu cliente qué vas a hacer el día de la boda. ¿Quién eres? Pero ¿vas a ir y vas a improvisar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer el día de la boda? ¿Cómo te definirías? Pues a mí el 80-20 me sirve, porque me extiendo en el 80-20, le prometo, si hubiera una cláusula, la crearía, pero creo que no me dejarían en casa, de que si no le gustara la fotografía, le devolvería el dinero. Y les explico que el 80 por parte de que asumo es muy fácil, porque ya he creado, ya llevo unos años que he creado ese avatar de fotógrafo en el cual se siente muy cómodo trabajando en bodas. Pero lo he creado a base de ir mejorando y mejorando ese avatar. Pero ese avatar es el avatar del fotógrafo que querría tener en mi boda, ¿vale? Y en el 80 son las fotos que realmente quiere todo el mundo. Y estás obligado. Es tu responsabilidad. La gente quiere ver a su madre contenta. Yo no tengo ninguna foto así de mi boda. Realmente me he convertido un poco en el fotógrafo que yo no tuve. Yo tengo pues las de mirando a cámara y poco más. Y creo que no llega ni a esto lo que tenía yo. Pero realmente encontrar momentos, este es un ejemplo, como te puedo poner miles, pues momentos de complicidad, pues ¿quién no va a querer ver a su madre incluso más feliz que tú mismo el día de la boda? Y pues como estas, no sé cuántas secuencias podremos encontrar de ese mismo momento, pero creo que hay muchas. Es simplemente un ejemplo. O cualquier cosa, pues un momento íntimo de la ceremonia, cuando van a salir, y el traslado de la ceremonia a lo que viene siendo el convite, pues aprovechar, pues hacer algún retrato incluso. Este era simplemente porque lo querían incluso ellos, o sea, esto es un poco lo que pide el cliente, porque se casan allí porque es especial para ellos. Y esa es parte del 80. Vamos a estar en esos momentos de lo que está esperando el cliente. Pero el 20% es un poco a la foto esta. Esta es la foto, son la foto de la boda de mis abuelos, que la tengo también aquí en el brazo. Imaginaros, si para mí es tan importante, que lo tengo hasta tatuado, lo importante que eran para mí mis abuelos. Digo, oye, mi abuelo ya no está. Mi abuela tiene 97 años, que hicimos el domingo el cumpleaños. Si para mí es tan importante que soy su nieto, es que no estamos solo trabajando para el cliente, estamos trabajando para siguientes generaciones. O sea, a mí esta foto me ha acompañado casi de por vida.
Si me preguntas como fotógrafo, ¿cuál es tu foto favorita? Esta, sin duda. Entonces, en ese 20, pues supongo que serán talks de infancia, pero estoy buscando atemporalmente donde estamos viviendo esa foto de mis abuelos, recrearla en cada boda, da igual, mil ejemplos. Estaba también pendiente, había visto muchas ponencias que estaban poniendo mucho de su trabajo y eso lo quería pasar un poco por encima. Luego veremos trabajos enteros, pero solo quería explicar ese concepto que para mí es muy importante. Tampoco pensar que esto está hecho en la absoluta noche, o sea, como a niveles técnicos. ¿Y lo veis a foco, todos? O sea, eso está a foco. Pero esto es la absoluta noche. Y lo que hay es un flash de Profoto iluminando lateral. Con un octa, un octa box, y no hay absolutamente ninguna luz, ni siquiera para el... Pero aún así, la esencia de lo que quería explicar no era simplemente el cómo está hecha la foto, sino una boda no es un no es como cuando trabajas con una marca o para Publi, que está todo organizado y no tienes ni que hacer nada. Una boda es, hay un timing que incluso se puede retrasar y estamos llegando a la hora, a la puesta de sol, cuando teóricamente tenemos que hacer las fotos de pareja y llegamos de noche. Pero eso no lo decidimos nosotros. Entonces, te tienes que aclimatar, pero aún así, yo, como buen profesional, tienen que tener las mejores fotos posibles. Fuera de que es una selección como más posada para que entendáis que esto no pasa de 10 minutos con los novios, que aparte los aprovechan cuando están entrando todos los invitados, pero es donde yo disfruto, es como mi zona de confort y así se lo hago saber. Lo vamos a disfrutar, yo el primero, porque es como la parte que puedo potenciar, esa parte humana, de tener dos personas delante y poderlas explotar con lo poco que podamos tener. Y ya te digo, este es el ejemplo incluso sin luz, sin poder generar texturas, sin trabajar con otro tipo de situaciones. Y es lo que os decía, esto queda un poco raro así leído, conviértete en el fotógrafo de tu boda, es con lo que os decía antes, es la mentalidad. Yo cuando voy a una boda, yo y mi equipo vamos como si fuera para mí, como si fuera yo, me convierto en el fotógrafo que me gustaría tener. O sea, vamos a 200%. En actitud no vamos a fallar. Pero incluso es lo primero que me agradecen a nivel WhatsApp, de decir, oye, todo el mundo está hablando maravillas de vosotros y no han visto las fotos. O sea, me han escrito antes de que les envíe el resumen de las fotos. Porque nos hemos dejado la vida. Y eso es intachable, que vaya a pasar eso. Pero igual que con mi propio cliente, vamos a estar igual con todos los proveedores de que vayamos a trabajar con ellos. O sea, hay que formar un equipo y hay que dejar huella. Y el único fin es este. No es este. Es esto. Esta parte es un poco lo que estaba diciendo ahora al final, ¿vale? Este año le he dado más énfasis al trabajo en equipo. Siempre he sido una persona muy solitaria, de la cual incluso, o sea, yo voy con la maleta hasta que veis de ruedas aquí. Llevo otra bolsa muchas veces para trabajos analógicos. Tema de flash, lo bueno que con el Profoto saco el Octavox o incluso trabajo con el simple flash en mano. Pero no podemos estar en todo. O sea, tengo que estar con el carro, el tele. O sea, quería liberarme para poder ofrecer un mejor servicio al cliente, ¿vale? Liberándome, sobre todo, a nivel creativo. Cuando digo trabajo en equipo, por ejemplo, esta foto, que para mí, veremos un poco un resumen de parte de esta boda, esta foto no es mía. Es de mi second, de Cristina, en este caso. Pero lo único que yo me siento... O sea, esto es la suegra, ¿eh? Acaban de hacer el baile y es cuando se juntan. Tenemos la suerte que Ángela está con un LED y tenemos luz y nos perfila un poco también a la gente que hay delante. De lo único que me puedo sentir orgulloso de aquí es de que cuando organizamos las entradas, porque esto es una boda de 600 invitados, creo que
podría estar entre 450, no me acuerdo. Creo que estaba rondando los 600 y era de más gente. Entonces éramos un equipo de 3 personas, que ya lo hemos hecho incluso aquí en España. En la última, nos han publicado recientemente en Vogue, estábamos con Jonah y Javi y hice prácticamente lo mismo que hicimos aquí en Marruecos. Era una persona que estuviera simplemente aportando ese tipo de fotografía en ráfagas, que estuviera pendiente de texturas, fotos trepidadas, detalles, y luego otra persona que hiciera más de second, que trabajara con teles, y yo estar, como se me ve aquí, en primera línea de batalla, ¿vale? Para poder dar una diversidad, aparte de otras cosas que veremos más hacia adelante. Para mí es muy importante llegar lo antes posible. Si he quedado con mi cliente a las 10 de la mañana, me gusta llegar a las 9 o 8 y media, ser los primeros en llegar a la boda, podernos hacer un café allí, comentar, saludar a las de la limpieza, a los del catering, a los de las flores, intentar dejar tu granito de arena ya para que te tengan ahí y hacerte ver, decirles que estás para lo que necesiten y un poco como si fuera un chamán, ¿no? Intentar aclimatarme a lo que encuentre, poder sacar esas tonalidades, la calidad de luz que podamos tener ese día y me regalan este tipo de fotos que no están previstas, que sería pues el novio en la piscina, los invitados jugando a fútbol, la hermana que estaba por allí, pues están viviendo pues parte del día de la boda de una manera cotidiana y tú estás robando lo que puedes, pero dentro estás hilando una narración para podérselo explicar. Porque como seguimos con el avatar del fotógrafo que querría en mi boda, quizás no solo querría este tipo de fotos, donde sí, están bien, pero quizá me gustaría más este tipo de fotos con mis amigos de una manera distendida tomando algo o jugando, nos los encontramos haciendo un rondo de fútbol y tomando algo. En los preparativos, al fin y al cabo, es la actitud, es intentar estar pero sin involucrarte del todo, es decir, aunque esto parezca un posado, esto seguramente será simplemente estar tú preparado, encuadrarlo, intentar meterla seguramente en el arco de atrás, que no coincida con las líneas, ya tienes un poco el encuadre y es cuando la llamas y le dices, pues le llamas la atención para que ella se gire y te mire. No, aquí no hay un posado de colócate, o sea, para mí la premisa es, en esta boda, por ejemplo, no hubo ni reportaje. O sea, no tuvimos reportaje. Los puse en un pasillo, les hice una foto, que es la foto que veréis después, porque esta boda, cuando tú organizas una boda, a nivel de objetivos o de lo que iba a pasar, era fiesta, 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 y, como muy importante, aparte de un procedimiento que tenían con los familiares, eran la bajada de la novia y el recibimiento que ahora veremos. Pero esta es parte del 20, de lo que os decía, de intentar no molestar. Esta foto seguramente la querría yo para mi boda. Todos mis amigos, que es todos los que estaban en la villa, puestos, organizarlos, ya costó, pero poderla conseguir es lo importante. Esto es lo que os decía. Siempre, incluso hace poco, el sábado pasado, estábamos jugando con la novia y le dije a la novia, hostia, que parece que sea un shooting infantil porque te estoy engañando. Era, oye, yo te muevo la silla, pero me tienes que... O sea, era una novia que me dijo, no quiero fotos. Digo, pero ¿cómo no voy a hacer fotos? No, es que no quiero fotos ni del vestido. Digo, que no pasa nada, no hace falta hacer la foto del vestido. Pero me forcé a generar el contenido que sé que luego le va a gustar y va a querer que tenga en su boda. Estas fotos a mí me encantan y era una pena tener esa pared, estar espectacular como estaba y no poder dispararle aunque fuera una foto. Pero esta foto es justo antes de ponerse el velo y salir para la ceremonia.
Esto es lo que os decía, mientras yo estaba con los preparativos, teníamos a Rocío, que estaba cubriendo toda esta parte, que para la wedding planner sí que era muy importante. O sea, tenemos que estar como a muchas cosas, porque es principalmente, evidentemente, es el cliente. La wedding planner es la que, en este caso, la que te organiza todo el día, las cosas importantes que va a pasar, y son distancias muy grandes a veces. Entonces, esa organización y poder tener un equipo que puedes confiar en él es súper importante, porque al fin y al cabo lo tengo todo cubierto. En este caso se ve, Rocío estaba arriba con los invitados porque esto era otra planta. Yo subí, seguramente esta foto, no me acuerdo si es mía o de Rocío, seguramente puede ser suya. Aquí tenemos a Cristina, que estaba la pobre en un balcón porque era una escalinata donde luego se podría clonar y no tenía luz, y estaba literalmente en un balcón, o sea, en un balcón con todo el cuerpo fuera, y se tiró ahí una hora y media. Pero son las mejores fotos para mí de la boda o de la bajada, que era lo que era tan importante para este cliente en este caso. Lo que os decía, yo estaba más pendiente del novio, y en todo eso, pues ese hilar toda esta historia, todo esto, lo que os decía, me siento muy orgulloso, es de poderlo haber gestionado, y nos adelantamos a todo esto. O sea, dentro del directo, porque tú no sabes la cantidad de luz que vas a tener aquí, lo tienes que decidir, el espacio que vayas a poder tener, porque imagínate, realmente a veces estamos trabajando en unas condiciones, como ves, pues que no tienes espacio, te lo tienes que hacer, tienes que decidir si sacar el flash de cámara, usar el flash o trabajar sin flash, con las texturas. Entonces, pero hay momentos que no puedes perder, y momentos que tienes la oportunidad de subir tu trabajo a otro nivel, ¿vale? Pero eso pasa por una buena planificación, por entender lo que quiere el cliente y por tener una buena ejecución. Lo que os decía de que había mucha fiesta y mucha fiesta, era parte de poderlo cubrir. En este caso había una fotógrafa que estaba haciendo simplemente trabajando sin flash, trabajando con texturas. O sea, en el espacio que tuvimos de tiempo de trabajo, intentamos sacar fotos editoriales, intentamos trabajar fotos más locas entrando dentro de ellos, de toda la fiesta que tenía, que empastaran con la decoración, que empastara con todo el sistema de luces que había. Y esto simplemente es un extracto de cómo se trabajó y se editó para la entrega final. Y al final, el resumen es el poder generar valor, impacto y resultado a través de tu marca, ¿vale? Es el equilibrio entre la creación de valor, la generación de resultados y el impacto positivo. Es imprescindible. Lo que os decíamos de la actitud en una boda, muchas veces pesa mucho más a futuros clientes que te van a contratar con el boca a boca, pero si luego puedes generar un trabajo que realmente se sorprendan, porque, hostia, yo no sé si estáis muy conectados con la fotografía de bodas. Mi madre, cuando yo tenía, creo que tenía entre los 12 y los 14 años, tenía una empresa que se llamaba Foto Estudio Indalo, y hacían como 120 bodas al año, y trabajaban en analógico, y de lo que era la fotografía de bodas a lo que hoy en día se hace, es lo que a mí me engancha realmente, lo que me hizo entrar en este mundo, porque y parece que va a más. O sea, hay mucho talento, hay un nivel espectacular, y perfectamente cualquier fotografía de una propia boda podría ser una editorial de incluso de vestido. Pero lo que para mí es importante es esto, ¿ok? Son las historias. Es el poder yo entender a mi cliente y poder plasmarlo en el trabajo final. Os voy a poner un ejemplo que no tiene absolutamente nada de bodas. Yo recibo este privado en Instagram y me pone: hola, enhorabuena por tu trabajo. Sé que no tienes nada que ver, pero ¿haces vídeos de parto en casa? Y yo me quedé igual, así, me salió no entendía. Pero me causó tanta curiosidad que le seguí escribiendo. No os voy a poner el audio porque creo que vamos un poco retrasados, pero al fin y al cabo
me aventuré porque conocía a es, ella es fotógrafa y quería que fuera yo el que contara eso, que para ella era lo más importante que había en ese momento en el mundo y seguramente a día de hoy lo puede seguir siendo. Pero esa confianza luego es una responsabilidad, porque si yo en el nacimiento de mi hija estaba de pie de milagro, no me quiero imaginar en una casa, en un comedor de una persona ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? Encima era en plena temporada de bodas, que así, cuando vine de un doblete y se puso de parto un sábado, un domingo, que venía de boda, que estaba haciendo los backups de tarjeta. Y fui para allí con todo. Sí que es verdad que lo que me planteé entre el antes y el después, el antes es tan importante con el cliente, es entender lo que quiere. Y en ese momento decidí proponerle ir antes, poderme ir a tomar un café, porque ya tenía una peque para que me asociara. Es decir, ¿qué pinta este con una cámara? Mi madre gritando. Era todo, pues, intentarlo minimizar, suavizar, conocerlos aún más. Y allí, pues, incluso me quedé a cenar con ellos, les hice unas tomas, pero todo como muy robado. Lo que quería era como entrar dentro de ese vínculo que tenían entre ellos tres hasta que llegara con el party. Y aparte tenían animales, donde vivían, iba a ser en esa zona. Y fue muy bien para acabarlos de entender, para ver cómo David miraba a Mía, para ver cómo trataban a la niña, con qué sensibilidad, con qué paciencia, que yo no la tengo. Y entender, al fin y al cabo, es como cada ser humano, si te vives como Bob Esponja, ¿no? Que todas las personas puedan sacarle ese poquito, sacas aprendizajes de todo el mundo. Pero esto es lo que me apasiona de mi trabajo. Al fin y al cabo, me vi haciendo, fotografiando un parto como hoy puedo estar aquí. O sea, hay veces que no entiendo por qué pasan las cosas, pero al fin y al cabo es todo ese cúmulo de experiencias hacen que sea David Griso a día de hoy. Os voy a poner el vídeo, ¿vale? Yo estaba, teóricamente tenía que contar su historia. Cuando ella se refería a vídeo, se refería como fotografías con vídeo, que podía poner audios, que lo contara de mi manera. Pero aquí me lancé a la piscina, yo no hago vídeo nunca, y hice foto y vídeo, porque pensé, hostia, esto creo que había que prioricé la foto, pero estuve haciendo tomas porque el momento clave, que es como la salida, clave no, al fin y al cabo es todo importante, prioricé la foto, pero había momentos donde de alguna manera podía dejarle ese legado, ese vídeo, o que explicara realmente en qué momento, cómo lo vivieron y ese es el recuerdo que quedó. Sí, sí, porque decían... Bueno, esto lo voy a quitar, ¿vale? Pero era un poco la explicación de lo que las comadronas le dijeron y salía un poco la parte que luego yo trabajé luego, una vez hecho el trabajo, cómo le invité a que, oye, habían cosas muy guays, digo, solo que pudiéramos poner un audio, podíamos potenciar, al fin y al cabo es un regalo que le hace la madre a sus hijas, y podíamos potenciar ese trabajo aún más. Con su sonrisa todo lo cura. Que desde que la vi por primera vez, es ella quien me sostiene. Ella me coge de la mano, me pide que no la suelte. Me llama mamá. Lana, tú me hiciste madre. Me enseñaste qué es la belleza, la de verdad. Me enamoré. Con ese cuerpo diminuto, te conté cada dedo al nacer. Quise ver cada pliegue de tu cuerpo, tan perfecto, tan vulnerable, tan buena e inocente. Tienes todo el mundo por descubrir. Prometo ser tu guía, porque has cambiado mi vida, mi mundo. Y qué bonito que es ahora que estáis en él. Mi niña, lista, artista,
feliz, mi niña valiente. Veo cómo te superas cada día. Veo cómo caes y cómo te levantas. Es el mejor ejemplo para tu hermana. Sois la definición del amor de mi vida. Hoy empieza vuestra historia, que así es como os conocisteis. La tripa crece, Lea está por venir, y cada mañana abro los ojos y veo tu mirada dulce pegada a mi piel. Me arropas la cara, me deshaces con un beso. Abrazas a tu hermana, infinitas veces le susurras que la quieres, que la esperas. Le cuentas todas las aventuras que vais a vivir. Quiero inmortalizar ese instante nuestro que sé que algún día extrañaré. Cuando me miras, pequeñita, es cuando me miras que separa el mundo. Qué amor tan puro el tuyo. Besas las heridas de mi cuerpo, aquellas que anuncian que dieron vida, las que recuerdan lo poderosas que somos. No quiero esconderlas. Esta vez es diferente. Estás aquí. Y viviremos este día juntos, siempre de la mano. Fui una flor que se abría para dar a luz. Fui una mariposa que volaba ajena al dolor. Fui una leona que rugía con fuerza llamando a todos mis instintos. Fui pequeña y lloré. Fui enorme y me levanté. Fui el eco de todas las mujeres valientes que me rodean. Dar a luz en casa, en mi casa. Con mi hija, sostenida por mi familia. Quiero que os enfadéis, que luchéis, que nunca toleréis nada que os duela. Quiero que grites, que sonrías, que llores. Quiero que florezcas y te comas el mundo. Que nunca reprimas tu esencia, tu brillo. Que nada te pare, porque, amores de mi vida, sois inteligentes, valientes y poderosas. Bienvenida a la vida, Lea. Te quiero. Bueno, no sé qué hubiera pasado si mi madre me hubiera hecho esto a mí cuando... Pero, o sea, al fin y al cabo, aparte de que Mía no conozco a persona más valiente, no sé, para mí era como muy especial, porque puedo sentirme orgulloso de poder trabajar con marcas, con clientes espectaculares, poder estar aquí. Digo, pero al fin y al cabo, ¿de qué vale todo eso? O sea, para mí esto es lo más importante. Ya no solo por el vínculo que realmente pude tener con ellos, sino fue como un crecimiento personal muy grande también, porque era en algo que yo no había hecho nunca, evidentemente. Yo creo que nunca puedes estar preparado del todo para estas cosas, porque se pueden complicar. Pero también aprendí mucho de mí mismo, de podérmelo llevar. Es un aprendizaje, al fin y al cabo, de comportamiento, de control, de poder sumar con la tranquilidad, de intentar ser como un ninja, pasar desapercibido totalmente. Tenía el testimonio, le había pedido por WhatsApp si lo podía compartir, como no lo puedo mirar, no me había respuesto, no habíamos tenido un malentendido, no lo voy a poner porque no he visto si me ha contestado y creo que es lo de menos. Al fin y al cabo es como estalla de alegría, están emocionados y me dan su punto de vista de lo que para ellos es importante. No hace falta quizá ponerlo, para ellos fue espectacular y así me lo hicieron saber, estaban súper emocionados. Aparte de todo esto que es para lo que trabajamos, pues bueno, era solo quería poneros este vídeo que al fin y al cabo no es algo controlado, es algo que puede ser, no sabes por dónde va a salir lo del parto, cómo se va a comportar, más con mi conocimiento, yo fui padre hace 9 años, y ya os dije que vive Tadine y me temblaban las piernas, pero aparte de todo eso, el poder de poder
girar la tortilla y decir, oye, he grabado esto, ¿crees que puedes hacer una carta abierta como para tus hijos? ¿Quieres? ¿Te apetece hacer esto? Pues seguramente es como un dos por uno. Yo entrego al cliente algo que espera o incluso mejor y aparte su madre tiene un regalo para sus hijos de por vida. Siempre tenemos la oportunidad de poder aportar valor, sea influenciando con la imagen o intentando entender al cliente, y es lo que os decía, intentar subir siempre a otro nivel cualquiera de los trabajos y encontrar esa excepcionalidad en nosotros mismos y hacer que la gente se sienta privilegiada por tenernos, por cómo nos comportamos y estamos en el mundo y sobre todo por todo lo que podemos ofrecer a nivel visual. Y no nos engañemos, todo eso lleva al boca a boca, que lo hemos hablado antes. Hay algo que no es que yo haya inventado, que odio la inmediatez que vivimos en la sociedad. Haces cualquier trabajo a las 2 semanas, a la semana quizá ya te están preguntando para cuándo va a ser la entrega. Oye, si vendemos un producto como el más importante de tu vida, habrá que dedicarle la edición para ese momento tan importante de tu vida. Pero aún así, aunque no esté de acuerdo, al día siguiente la gente quiere publicar en sus redes sociales, quiere estar, no sé, agradecer toda la felicidad por toda la gente que ha colaborado el día de su boda y lo más inteligente seguramente es poderle pasar un resumen a esa pareja para que lo compartas, tanto para el resumen lo creamos para la pareja, se van a beneficiar proveedores, pero al fin y al cabo, una red social, etiquetas. La gente que está en la boda ha visto el producto final y simplemente podemos seleccionar 10 fotos, enviárselas o incluso hacer un Reels, ¿vale? Con esas cuatro, bueno, no un Reels, un story, que en ese mismo story puedes etiquetar pues a Sony, Sony Alpha, Sony Alpha Europe, o sea, alguno lo verá. Pues en una boda es lo mismo. Luego salta otro vídeo, que es algo parecido ya con el trabajo entregado. Es como intentar hacer, coger un extracto de un slideshow de un vídeo del cual me contratan a mí y poderlo crear en un Reels, pero simplemente lo basas en cualquier fundamento, bueno, en este caso fue la amistad, y también es otro elemento social que pueda compartir la gente que estuvo allí y que se sienta. ¿Han enviado a templo o no? Y haces de tu amiga tu esposa. Algo místico pasa cuando la amistad que existió sin motivo y sin expectativas embarca un camino precioso. Y haces de tu amigo tu esposo. Si dos amigos se lanzan de la mano a la aventura y se casan, sus amigos lo dejan todo y desde sus rincones del mundo viajan. Ella no se aclara, cada vez que prende y bebe ya se pone rara y yo no la puedo frenar. Lo paso porque me dicen que no tenemos tiempo y esta era una boda, por ejemplo, que fue en México, de la cual, o sea, esta boda fue en Cancún, no había ningún mexicano, era como una boda de destino. Seguramente ayudó que pudiera focalizar parte de esa historia, fuera una parte de todo el trabajo final. Era, oye, yo me fui de la boda y dije, coño, o sea, sois súper afortunados, o sea, os habéis casado en Cancún
y ha venido ciento, no me acuerdo cuántos eran, aunque sean 40 personas, pero eran 150 personas mínimo, que han viajado de todo el mundo para estar en vuestra boda, y la mayoría eran amigos. Entonces era un poco, pues es lo que os decía, ese hilo conductor para poder narrar cualquier cosa o potenciarlo. Pero que repercute, que tú puedas crear un producto que se pueda compartir para que realmente luego puedas llegar a más gente. La mejor publicidad, y hoy en día la tenemos gratuita. Lo mismo, Rumbo Workshop, esta es la campaña publicitaria de Rumbo Workshop. Rumbo va a estar este año del 1 al 5 de abril en Barcelona. Esta campaña publicitaria, abrimos plazas para el anterior, este es del anterior, fue en marzo, y esta campaña publicitaria, como podéis ver aquí, se lanzaban las entradas en febrero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había un mes y medio para vender las entradas y teníamos que coger a 30-35 fotógrafos y decirles que se gastarán 1.300 euros para acudir al workshop de 4 días, cuando un mes y medio antes quizá no te viene bien, o no tienes el dinero, o lo has invertido en la nueva A9-3 o lo que sea. Entonces, quiero que parte de toda esta ponencia, aparte de hablar de mi trabajo, era como cómo podemos meternos en la cabeza de las personas o cómo podemos intentar convencerlas de que tu producto es bueno, de que Rumbo tiene una credibilidad del cual la gente que lo rodea, tanto yo como mis compañeros, nos dejamos la vida. No somos personas tan activas porque somos apasionados de nuestro trabajo y no tenemos el tiempo que podríamos dedicarle a Rumbo, pero en un mes y medio conseguimos hacer un sold out. Tanto cuando lanzamos, a los 2 días nos quedamos sin entradas. Y parte de ello fue por el marketing que podemos crear. Bam, bam, on s'asplash, j'y sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky, quant à moi, peu dormi, vie, débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Rumble, 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 going to Rumble, Rumble Workshop. Ça plane pour moi. Going to Rumble. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding in your mind, that it's possible. Keep going. Things are going to fall into place, I promise. You might not understand your current obstacles right now, but eventually you will, and it will all make sense. Everything is coming together exactly as it should. Ampliamos 5 plazas. Así que espabilar. La Yayi también entró en la publicidad. Rumble. Rumble. Going to Rumble. La Yayi supongo que ayudó. La Yayi ayudó a vender las últimas plazas, pero... O sea, para mí es algo de lo que también me enorgullece. Supongo también el cómo hemos trabajado la marca. Es una marca muy flexible de la cual podemos desaparecer 6 meses y deciros, oye, chicos, hemos creado un evento que va a ser en un mes y medio y van a volar las plazas. Pero había que demostrarlo. Esos son 4 stories lo que habéis visto. Con las 4 stories tuvimos el sold out. Pero sí que había que plantear, pues no sé si visualmente o atractivo para un creativo que dijera, oye, voy a estar 4 días, voy a estar rodeado
de ponentes que me van a estimular para seguir creciendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Los principios estos de activadores, cualquier activador, al fin y al cabo, si no estás... yo no soy muy fan de las redes sociales, pero si no aparecemos en sea red social, si, por ejemplo, trabajáis con vuestra web, si no aparecéis o mostráis vuestro trabajo, no creáis activadores de decir, oye, David existe, David puede cubrir esto, David puede hacer un vídeo de parto. O sea, tenemos que estar activos y crear esos activadores de venta. Como vamos mal de tiempo, yo simplemente, a nivel, si vierais esto, o sea, la asociación de el vínculo con tu trabajo, si asociara David Griso, estos son todo fotografías mías, pero si yo tuviera un perfil así, ¿qué pensaríais? ¿Cómo me podríais definir como fotógrafo? ¿Perdón? Fuera de publicidad, siendo consciente de que soy fotógrafo, ¿en qué tipo de fotógrafo? O sea, bueno, hay un Ferrari, hay un Cartier, fotografía de lujo, fotografía que incluso no me puedo permitir. Entonces, ¿realmente voy a atraer a ese tipo de cliente? ¿Es lo que quiere David Griso o no? Estamos en un punto medio del cual pueda hacer 20 bodas máximo, no hacer las 40, y que me paguen lo que quiero, pero para mantener un año saludable, porque si no yo petaría. Pero si yo me paso con el material o con lo que quiero enseñar, luego me perderé mil historias de gente que incluso pensará, hostia, es que no me lo puedo permitir. Es que quizás sí que se lo puedo permitir. Entonces hay que tener con mucho cuidado lo que enseñamos, porque ahora parece que esté de moda, no sé, parece que todos vayamos al lago de Como a hacer bodas. Entonces no, estás en San Feliu haciendo una boda. Que lo quieras plantear como si estuvieras haciéndole fotos al jugador del Panathinaikos, pero eso no quita de que la asociación que tengas tú con tu imagen a la marca sea real con lo que quieras cerrar luego. Luego, a nivel ventas, también, por ejemplo, estímulos negativos, que tú puedas... Yo vi una publicidad de Heineken que me encantó. Claro, cualquier empresa o macroempresa, cuando pasó lo del COVID, a los dos días, yo creo que lo crearon ellos el COVID para luego hacer esos spots, porque estábamos cerrados y ya tenían los spots de que no pasa nada, que todos juntos, ahora somos más fuertes y todo eso. Pero sí que hubo uno que me llamó mucho la atención, que es de Heineken, esto no me lo he inventado yo, pero yo tenía 2020 un año absolutamente maravilloso, del cual iba a volver a hacer bastantes bodas internacionales, todo lo que en ese momento yo quería, y se fue todo a la mierda. Entonces apareció Call of Duty para sustituir toda esa... y me volví gamer. Pero entre esos momentos de gamer, tuve un momento de lucidez y dije, oye, pues voy a intentar aportar valor porque me apetece, pues vamos a hacer algo, ¿no? Estábamos ahí ya haciendo 12 horas al día dándole al ordenador y simplemente creé este anuncio, que es lo que os quería... un spot, no cogí ni las mejores fotografías, simplemente creé esta idea y esta idea lo que luego me dio fue, crecí muchísimo porque esto fue muy viral, pero conseguí trabajo del cual no podía salir de casa, pero conseguí como 5 mentorías para poder formar a otros fotógrafos porque en algo les inspiraría. Es decir, incluso de las emociones negativas pueden ser útiles. Dar la mano, chocar los 5, chocar los puños, el coqueteo. Saludos de equipo, los saludos especiales, la lucha de pulgares, besos tribales. Besos en la frente, besos de despedida, besos al aire, besos en los labios, las palmadas, las caricias, los bailes, los abrazos. El romance, los encuentros, los abrazos de oso, las salidas, las reuniones, los paseos de la mano, las miradas a los ojos, el apretarnos fuerte para decir adiós, con las mil maneras de estar juntos. Hoy estamos a distancia, estamos más juntos que nunca. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Juntos somos imparables. Pues esto... O sea, yo lo hice, lo colgué, pensé, mira,
no, tampoco me maté tanto. Hostia, la de gente que lo compartió, o sea, cómo llegó a gente incluso del extranjero que me compartió, o sea, fue increíble. Al fin y al cabo, oye, quizá las redes sociales también están pidiendo, o cualquier persona que sea creativa, puedes sacar la pata en cualquier momento. Sí, seguramente no hay una intencionalidad de lucro directa, pero cuando aportamos valor, la gente que... lo que van a hacer es compartirlo. ¿Ya, no? ¿Tallo? ¿Sí? Hostia, ¿no pupus al último? ¿Sí? Pues nada, nos echan, ¿vale? Pero sí que, al fin y al cabo, esto era parte también de lo que hicimos. Hicimos un concurso, ¿vale? De gente confinada que tuvo aún más éxito porque pasamos... hicimos como concurso de los fotógrafos creativos que estaban confinados, tenían que presentar una fotografía, creamos eliminatorias, regalamos una mentoría y trabajamos con Kitoli para dar un premio, ganó esta fotografía, pero volvimos a generar contenido, incluso etiquetas compartidas que fueron más virales también. Y al fin y al cabo, lo que quería, si me permites, que me he saltado mucho porque el Garcés ha presentado la 9-3 y la 4. ¿Puedo poner un vídeo pequeño solo? Porque realmente es el final de como un poco de mi trabajo. ¿Nem? Seguramente la incompetencia no le resulta atractiva a nadie. Sentimos atracción por las historias, por imaginarnos siendo el héroe de ellas. Estoy convencido que si envuelves toda una narrativa para tu cliente, serán los factores que te harán diferente a los demás. Historias hay una, pero hay mil maneras de contarla. Haz que te escuchen. Tania, ya sabes que el silencio me caracteriza, por eso no voy a usar muchas palabras. Voy a hablar sobre el destino. Destino sí, destino no. No sé nada sobre eso. Solo sé que cuando te vi por primera vez, sin saber ni tu nombre, una parte de mí empezó a creer. Y así, el tiempo ha ido pasando en este cuento, donde solo hacemos falta tú y yo. Me has enseñado emociones que desconocía, puntos de vista distintos, pero sobre todo sentir con el corazón cosas que antes ni sabía estaban dentro de mí. Hoy sentado en el fuego, no sé qué nos espera, pero sí que juntos todo es más fácil. Mirándonos, sin tener que decir nada, diciéndonoslo todo. Porque con una mirada basta. Te quiero. Me gustan muchas cosas. El mar, el sol, las flores, el bosque, el silencio, pero todo eso tiene varios colores, azul, verde, naranja, y un día, en un momento de mi vida, me dijeron, pensad en un color que os guste, que os dé paz, y pensaba, me gustan muchos colores, y todos me recordaban aquellas cosas que tanto me gustan, pero, ¿sabes lo que veían todas ellas? Te veía a ti en una puesta de sol en la playa, a ti en medio del bosque, a ti conmigo en silencio, a ti con una copa de vino, pero todo contigo. Y entonces supe que todo lo que me gusta me recordaba a ti, porque mi color y mi sitio, mi paz y mi amor eres tú. Por
porque todas las otras cosas son preciosas, pero no tienen el mismo color si tú no estás para verlas y vivirlas conmigo. Te quiero. Ooh.
Nada, nos echan. Muchas gracias. Tot. Muchas gracias. Tot. Tot. Y la Sony sigue en pie. Tot es ráfaga. No, al clip de... Ay, perdón. Me han preguntado en catalán. Ah, vale, perdón. Es que... Culpa suya, me hablan catalán, ¿eh? Todo es foto. O sea, todo es foto menos el clip de dron, porque no, aún no tengo alas. Aún no han hecho Sonys con alas. Pero espérate. ¿Ah, sí? ¿Dron? Bueno, seguro. Seguro que vale también, ¿no? ¿A qué? Bueno, sí, todos son ráfagas. Absolutamente todo. ¿Tenéis alguna pregunta más? No, quieren irse ya. Hala. Bueno, ¿tú sí tienes una pregunta? Te preguntan que con qué programa haces los GIFs. O sea, ¿haces toda la, que la ráfaga? El realmente parece mucho más laborioso, pero yo lo que hago es seleccionarlo todo con Photomechanic, lo que quiero. O sea, al fin y al cabo es seleccionar la secuencia. Lo paso todo a Lightroom, ¿vale? O sea, una cosa es editarlo y la otra, pues el producto final. En Lightroom cojo la primera, cojo la última, le doy la misma edición, exactamente el recorte, ya llevo mucho tiempo haciendo eso, aunque no es un producto que ahora trabaje, pero como no me ha dado tiempo a lo que iba adelante y lo de detrás, quizá no se entiende. Tampoco es un producto del que yo creé para como extra, para poder seguir siendo disruptivo en el mercado, del cual ahora cada vez me estoy despegando más, porque ahora ya mucha gente hace GIF y no es tanto innovador. Pero sí que me siento que en su momento fue un elemento de venta muy importante, un elemento de diferenciarte de los demás. En la pregunta que me he ido, perdona, lo meto en Lightroom, cojo la primera, cojo la última, le doy lo de la primera a la última y a la siguiente. Es como si editara una boda igual, lo que pasa es que le aplico y en la gestión de archivos es mayor. En el momento que lo importo en Final Cut, pues lo sincronizo, lo estabilizo desde Final Cut como si fuera un vídeo. Y si quiero exportarlo a nivel redes sociales, lo hago por Photoshop, lo que es la estabilización del GIF final. Pero la edición es Lightroom. Ya está. Muchas, muchas gracias. La verdad es que ha sido inspirador. Muchas gracias. De verdad que sí. Y solamente que me digas un número del 1 al 26, a ver quién se va a llevar el 12. La entrada. El 12. A ver, va a ser Mila, uy, qué difícil de pronunciar, Karjalainen, ¿está por aquí? ¿Sí? Pues enhorabuena, para ti es la entrada. Muchas gracias. Vale. Pues muchas gracias.